Buenos días, muy buenas tardes para todos y todas los que nos ven y nos escuchan por estos medios. Quiero hablar acerca de un escrito que puso una amiga que se llama Marta Alvarado. Eh, estaba allá por California. Es una persona cristiana que está trabajando con su iglesia, con una organización cristiana apoyando a todos los nicaragüenses en el exilio a muchos nicaragüenses que están huyendo, que han sido detenidos por las autoridades de inmigración y que les están ayudando a tramitar eh, su proceso de refugiados políticos. <coughs> Ella hoy citaba en ese, en ese escrito, recordándonos la idea de Elías, el, la historia de Elías en el Antiguo Testamento, donde nos dice Marta, nos recuerda que Elías nunca tuvo que depender, del rey Acab para su sostenibilidad. Nunca tuvo que sujetarse a Acab ni a Jezabel en aquellos tiempos del Antiguo Testamento. Y dice que Elías, cuando tuvo que enfrentarse al rey Acab y se tuvo que enfrentar a Jezabel y a todos los los profetas de Baal y a todos esos sacerdotes falsos que existían en ese tiempo, que adoraban a Baal a un dios extraño que, que estaban en idolatría, como está hoy Nicaragua, eh, bajo el poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Las Jezabel, que adoran a Lucifer, que hacen sacrificios humanos, conjuros, decretos, y no estoy inventando cosas, son cosas que están totalmente con evidencia, que tenemos fuentes fidedignas de todo lo que han hecho, que lo que han hecho es un altar a Lucifer, eh, han convertido a Nicaragua en un altar a Lucifer, en un altar a Satanás, y. Tontos los pastores o sacerdotes que se han dejado engañar con prebendas. A lo mejor ni se dejaron engañar, pero tal vez les gustaban las prebendas. Llámense pastores o sacerdotes, porque han habido de ambos bandos. Así que nos recordaba la hermana, eh, mi amiga Marta Alvarado, de que el profeta nunca se tuvo que sujetar al rey acá perverso ni a la Jezabel. Y cuando él tuvo que huir por ser perseguido por el rey Acab y por Jezabel, el profeta, cuando había sequía en la tierra de Israel, él tenía un arroyo de agua donde podía tomar abundante agua limpia. Y cuando tuvo hambre, una viuda pobrecita, pues se convirtió también para él en la que le cocinaba. Y juntos con esta familia de la viuda, eh, el pan, la harina... El aceite se les multiplicaba. ¿Por qué? Porque Dios estaba ahí para proveer para su profeta. Y se beneficiaba la señora viuda con su hijo. Se beneficiaban los de la casa. ¿Qué les quiero decir? Cuando el profeta Elías se levanta para pelear las guerras de Dios, vamos a ver la sobrenaturalidad del Dios Todopoderoso. Y a veces decía el profeta, como dice Marta, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Pero lo que Dios está buscando es un pueblo nicaragüense, venezolano y cubano que se levanten con el poder del Dios Altísimo, quitándose los miedos, quitándose los apegos a bienes materiales de esta tierra. Porque esos bienes materiales, apegos a esos bienes materiales pasajeros, te quita al final. El acceso al poder de lo sobrenatural de Dios. Para que David existiera, tuvo que existir un Goliat. Tuvo que existir leones, tuvo que existir osos que peleaban contra sus ovejas. Tenía que existir un Filisteo. El pueblo Filisteo tenía que existir amorreo para que entonces se escribieran las historias del rey David desde que era chiquito. Porque él se enfrentaba dentro del mundo sobrenatural. No se apegaba a su iglesita, a su templito, a su, a su capilla, a sus ofrendas. Él se enfrentaba a los enemigos. Y entonces Dios de manera manera sobrenatural lo cuidaba, lo protegía. Miremos a Moisés, se enfrenta al faraón. Miremos a Abraham, se enfrenta a cinco reyes que se robaron a su mismo primo y asaltaron a Sodoma y Gomorra. Se los llevaron cautivos. Abraham se enfrentó a esos reyes que se llevaron cautivos a la ciudad, a los, a los del pueblo de Sodoma y Gomorra. Y así miramos a través de la Biblia a personajes. Josué Caleb, que por enfrentarse a los malos, a los genocidas, a los corruptos, a los nefilim, porque no lo dudemos, Daniel Ortega, Rosario Murillo, los que están con ellos en la cúpula, son nefilim. Esos no son meros seres humanos, son híbridos, engendros de Satanás con seres humanos. Son nefilis que no se redimen como Tomás Borges que son ateos a muerte, y si fabrican y se hacen la historia como que son cristianos, es para tratar de engañar al pueblo de Dios. Pero solo engañan al que se deja engañar porque le conviene, porque ahí hay coimas, hay prebendas, hay regalitos por aquí. Entonces, señores, ¿qué les quiero decir yo? Que Nicaragua se tiene que cansar. Los pastores y sacerdotes... Nos tenemos que levantar con el poder de Dios, dejando los apegos humanos, dejando los apegos a lo temporal, a lo pasajero, para que entonces Dios al ver nuestra fidelidad. Al ver nuestro valor y nuestra verdadera fe en Dios todopoderoso, sobrenatural, padre de hijos que somos príncipes y princesas, somos hijos del Dios, rey soberano, todopoderoso, que no vamos a ser subyugados por genocidas criminales que adoran a Lucifer y a Satanás. No vamos a estar bajo sus reglas ni bajo sus leyes amañadas, corruptos criminales los que se asocian a ellos. Así que nosotros, pueblo de Nicaragua, estamos para pelear la guerra, para pelear y es una guerra de altares. O es ellos o es el altar del Dios Altísimo puesto en Nicaragua para que adoremos al Dios verdadero del el creador de los cielos y de la tierra. Así que ánimo. Ánimo, pueblo de Nicaragua. Porque ya viene la hora del cambio. Ya viene la hora del cambio. Ya viene la hora del cambio. Miren a Jesús. Llegó al templo y encontró que estaban un montón de cristianos, de judíos, creyentes en Dios. ¿Y qué estaban haciendo en el templo? Negocios con el pueblo, con las ovejas, las estaban desangrando, les estaban quitando la lana, les estaban vendiendo, era un gran negocio. Jesús se llenó de ira santa y agarró y volcó las mesas a patadas, agarró látigo y se enfrentó a ese montón de comerciantes de la fe. Jesús es el guerrero valiente que va peleando delante de nosotros todas nuestras batallas. Pero también tiene que tener un pueblo que se levanta, que no se vende por preventas ante Acab ni ante Jezabel. Estamos claros, no se venden ante Acab ni ante Jezabel. No se venden a Ortega, no se venden a Murillo. Esos somos los hijos de Dios. Personas. Que no nos sujetamos a Acab, ni a Jezabel, ni a Ortega, ni a Rosario Murillo. Dios bendiga al pueblo de Nicaragua y que sepan que plagas de cánceres, tumores.